Vamos a comenzar con lo que sería el procedimiento para hacer un cuchillo artesanal. Vamos a utilizar acero 5160 virgen, que es un acero de los más utilizados para la cuchillería. Este acero 5160 se puede usar reciclado también, es el que se usa para los elásticos de los vehículos. Para plasmar lo que sería la... José Miranda de Coronel Suárez, que es un artesano cuchillero, y él me ha guiado mucho y me sigue guiando. Unas pautas ahí que me enseñó este artesano José Vargallo. Yo utilizo pintura a alta temperatura. Ahora vamos a pasar a la morsa, lo vamos a agarrar ahí y vamos a ir cortando con la moladora todo el contorno. Bueno, acá ya lo tenemos y ahora vamos a pasar a la lijadora de banda para ir arrimando bien todo el contorno y ir emprolijándolo. Para regular el respaldo. Lo que vamos a hacer es marcar el centro de lo que va a ser el filo para tener una referencia. Vamos a marcar la empuñadura donde van a ir los remaches. Llaves viejas de paleta, ¿eh? Las reciclamos, cortamos las paletitas y usamos esto para remache. Bueno, todo este procedimiento hay que hacerlo de agujereado antes de templar, ¿no es cierto? Porque si no, una vez que está templada la hoja ya es medio difícil hacer un agujero en el acero templado. Para hacer un bisel plano, lo que hago es tengo una calculadora trigonométrica. En la parte más ancha me da 37,78. Voy a poner la máscara por si no se respira mucho polvillo de acero.
Los herreros siempre, los viejos herreros siempre dicen que cuando la hoja uno templa un acero y busca a tomar ese color medio blanco, es porque ha agarrado buena dureza. El aceite de cocinar, yo lo pido en la rotisería, por ahí cuando la rotisería sacan los bidones de aceite que tiran, bueno, es el aceite que yo estoy utilizando. Bueno, ahora vamos a buscar una lijita y le vamos a dar una lijada para limpiar un poco la hoja, así después vemos el color del revenido. Bueno, ya el tratamiento térmico está listo. No sé si se alcanza a apreciar ahí un color amarillento. Depende cómo queda la luz, por ahí se ve, por ahí no se ve. Pero bueno, el tratamiento térmico está completo y ahora hay que seguir trabajando la hoja, limpiarla bien, pulirla un poco más. Más o menos tiene un lindo sonido. Bueno, con el lápiz vamos a marcar mi carta más o menos. Vamos a hacer es pulir esta parte del frente, que es lo que no vamos a poder pulir después cuando ya el cabo esté pegado. Cartón, porque si no, cuando yo aprieto la morsa, si me aprieto el remache, no está apretando las cachas contra la empuñadura de la hoja. Bueno, ahora vamos a lijar acá en el morseto.
Vamos a empezar con lija 80. Ya se puede pasar el paño de pulir, yo la lijo hasta el grano 600 con una tripanilla para madera. Ya con grano 600 yo ya ahí paso al paño y saco las rayas. Paso siguiente, que es grabar la marca en la hoja, que lo hacemos por electrólisis. Ahora lo vamos a ver.